Buenas tardes con todos. Vamos a, en un sábado, vamos a comenzar la parte de repaso de obstetricia. Pregunta número uno. Gestante de seis semanas cuenta con resultados de PAP con NIC 3. La conducta a seguir es. Vamos a ver. Todavía se está hablando del NIC 1, del NIC 2 y del NIC 3. Sin embargo, la nomenclatura actual establece que... Las relaciones son de bajo grado o de alto grado. ¿Quiénes corresponden a la bajo grado? El NIC1 y a la del alto grado el NIC2 y el NIC3. A las pacientes de bajo grado solamente se les observa. Mientras que a las pacientes de alto grado hay que hacerle otro tipo de eh, exámenes para definir el diagnóstico. Segunda cosa importante, en caso de cáncer, el diagnóstico se hace con la histología, es decir, previa biopsia. El Papa Nicolau es citología. No puedo hacer manejo yo con citología, sino con histología. Segunda cuestión, para hacer manejo tengo que tener diagnóstico. Me voy a eso. Acá dice: Finalizar gestación y quimioterapia, eso es un manejo. Como yo no tengo el diagnóstico final, no puedo hacer el manejo. Esterectomía es manejo. Conización es manejo. Y tendría que hacer la colposcopía más biopsia. Pero como esta mujer está gestando y tiene seis semanas de gestación. El proceso de cáncer es un proceso que no avanza rápido en caso de cáncer de cuello uterino. Desde un cuello normal hasta un cuello con cáncer han pasado entre 15 y 20 años. De tal manera que no hay ningún problema de que cualquier tipo de procedimiento para mejorar el diagnóstico se tendrá que hacer cuando la paciente termine de gestar. En este caso, lo que hay que hacer es esperar hasta el final de la gestación. Si no fuera gestante, si no fuera gestante, a esa paciente con un I3 inmediatamente le pasamos a hacer colposcopía más biopsia. Pero como es gestante, esperamos a que termine la gestación. Pregunta 2. Puerpera de cesárea de 5 días, cursa con fiebre y lumbalgia. Fiebre, lumbalgia. Al examen, mamas induradas, útero subinvolucionado y algo doloroso. La herida operatoria no muestra signos de inflamación. El diagnóstico más probable es: cuando tenemos una paciente puerpera con fiebre, estamos hablando de una fiebre puerperal, generalmente obedece a un proceso infeccioso que tenemos acá. Ha sido operada, puede ser una infección del sitio operatorio, pero no hay muestros de inflamación, no tiene nada que ver con la infección de herida operatoria. Pudiera ser que. Eh, tiene las mamas induradas. Eso es una congestión mamaria, no necesariamente es una mastitis. Pero útero que no disminuye su tamaño adecuadamente, es doloroso y fiebre, eso definitivamente me habla que se trata de una endometritis, ¿no? Que es la primera causa de infección o de fiebre puerperal, hay que descartar siempre una endometritis. 3. Viene a su establecimiento de salud 1-3, atención de 24 horas, una gestante de 39 semanas en trabajo de parto fase activa. Una altura uterina discordante para la edad gestacional. ¿Cuál es la conducta a seguir? Recordamos que el trabajo de parto tiene una fase de dilatación y la fase de dilatación. De 0 de dilatación hasta 3 se llama fase latente. De 4 hasta 10 estamos hablando de una fase activa. O sea, esta paciente está en fase activa de trabajo de parto, tiene más de 4 de dilatación y tiene altura discordante. ¿Qué significa altura discordante? O la altura uterina es mayor que la edad gestacional o es menor que edad gestacional. Por ejemplo, una altura uterina con un feto macrosómico va a ser mayor que edad gestacional. Una altura uterina menor que edad gestacional lo encontramos en un retardo de crecimiento intrauterino. Un feto macrosómico o un feto más pequeño normalmente necesitan de atención especializada en neonatología. Y eso no lo tengo en mi centro de salud 1.3. Por lo tanto, lo que voy a decir es referirla a un hospital 1.1. Pregunta 4. Paciente gestante de 38 semanas con RPM de 36 horas. Febril hipersensibilidad uterina, feto empodálico, con cuello posterior duro, altura de vegetación, menos dos ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces acá vamos a ver nosotros que cuando uno piensa en terminar una gestación o dar término a la gestación, tiene que ponerse a pensar cómo está el ambiente fetal. Si el ambiente fetal es un ambiente fetal bueno, normal, no hay ningún problema, esa gestación continúa. Pero si el ambiente fetal es agresivo, es negativo para el feto, en ese caso se tiene que terminar la gestación. ¿Qué tiene mi paciente para ver el ambiente fetal? Tiene RPM, rotura de membrana de 36 horas, está febril y con hipersensibilidad uterina. Esto de febril con hipersensibilidad uterina y el diagnóstico de RPM me dice que mi paciente tiene una corioamnionitis. Y la coreamnionitis es un estado o un ambiente, genera un ambiente negativo al niño, por lo tanto se tiene que terminar inmediatamente en la gestación. ¿no? Entonces, en este caso acá hay que hacer una cesárea de emergencia. Miren ustedes que también tenemos el feto en presentación podálica. Hemos dicho que los fetos que nacen, que presentan, que están en presentación podálica, van a ir a la cesárea. Pero en ese caso. La indicación de la cesárea no es por el feto empodálica, sino por el estado de la corioamnionitis que nos refiere el, la pregunta. 5. Paciente de 22 años ingresa a emergencia por sangrado luego de atención de parto domiciliario. Al examen encuentra el útero sobre cicatriz umbilical procede a realizar la extracción manual sin llegar a tener éxito. el diagnóstico a plantear será normalmente. hemos dicho que en el parto teníamos primero la fase de dilatación, que hemos visto. después la segunda fase, la fase es del expulsivo o nacimiento. nace el niño y finalmente viene la tercera fase que es el alumbramiento o, o salida de la placenta. Correcto. El alumbramiento normalmente en forma fisiológica en promedio demora 30 minutos. Pero la norma actualmente establece que los alumbramientos deben ser dirigidos, ¿no? es decir, utilizar oxitocina intramuscular en cuyo caso el alumbramiento demora un promedio de 10 minutos para evitar pérdida sanguínea. Pero acá... No puede sacar, no se puede sacar, ¿no? En ese caso, lo que tenemos que pensar es que se trata de una mala implantación de la placenta. Rotuloteniana no va a ser, placenta previa tampoco, uterina menos, sería un acretismo placentario o placenta acreta. Normalmente, si este es el endometrio, y acá está el miometrio. Vamos a ver que el trofoblasto normalmente solo ingresa en miometrio. Es una placenta de implantación normal. En el caso de acretismo, hay un tipo de acretismo que es la placenta acreta, donde el endometrio invade todo el, mi el endometrio y llega al músculo, pero no lo invade. La placenta que se adhiere a acreta. Hay otra, otra placenta que es la placenta increta, que como uno lo dice, se invade el miometrio. Y finalmente tenemos otra placenta, la tercera, que es la percreta, porque perfora el miometrio y avanza hasta serosa. Entonces tengo placenta acreta, increta o percreta. Son tipos de acretismo placentario. ¿Cuál es el tratamiento del acretismo placentario? Solamente la histerectomía. No hay otro manejo. Seis. Una gestante alcohólica tendrá incremento del riesgo para Parto prematuro, contrario, el alcohol actúa como tocolítico, no va a ser parto prematuro. Aborto espontáneo, podría ser. Macrosomía, al contrario, el alcoholismo va con feto de poco crecimiento, macrosomía. Dependimiento de la placenta, tampoco, pero sí tiene que ver con la. Formación de los tres macizos faciales, o sea, vamos a encontrar una dismorfia facial, ¿no? Es lo típico en pacientes alcohólicas. Siete, gestante de ocho semanas diabética con hemoglobina glicosilada 8.5, de continuar con estos valores, ¿qué sistema se podría afectar con mayor frecuencia en el feto? Nosotros cuando hacemos la evaluación de los niveles de glucosa en sangre o usamos los valores de hemoglobina, de, perdón, usamos los valores de, gluco, de glucosa en sangre o se puede usar la hemoglobina glicosilada. Porque normalmente los hematíes que captan la glucosa la mantienen durante 90 días. Quiere decir que cuando uno toma hemoglobina glicosilada, y los valores son altos, significa que en los últimos 90 días esa paciente tuvo glicemia alta. Tiene 8.5 de hemoglobina glicosilada, hasta 5.5, otros hablan de 5.8 como valor máximo, pero ya tiene 8.5. Quiere decir que tiene niveles de glucosa altos en sangre. Eso quiere decir que es una paciente diabética. Y en la diabetes, si bien todos los. Uh, órganos pueden alterarse. Como tiene ocho semanas, el órgano que más se altera en hacer los componentes del sistema neurológico. Ocho. Gestante de 25 semanas que llega a emergencia con dolor abdominal de 36 horas. Tengo el dato. Dolor abdominal. Fiebre 38 grados. Desde hoy, dolor en flanco derecho, leve reacción peritoneal, asociado a náuseas y vómitos, leucocitosis de más de 12.000 con neutrofilia. La evaluación de la gestación muestra bienestar fetal al momento. Se realiza una ecografía siendo no concluyente, ya que no se logra ver el apéndice y se encuentran las asas intestinales dilatadas en flanco derecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos una maestra con dolor y todo el cuadro apunta hacia una apendicitis. No. Ahora, ¿y por qué no le dele la fosiliaca derecha? Porque este es una paciente que tiene 25 semanas. Y a las 25 semanas, el útero está por encima del ombligo. Y al subir el útero, al crecer el útero, ¿no? Todo el contenido de la fosa derecha también asciende, y entonces la, el apéndice se encontrará a nivel de flanco derecho. Entonces, teniendo yo el dolor abdominal, dolor en flanco derecho y tengo leucocitosis con neutrofilia. Si bien en el embarazo puede aumentar el número de leucocitos, no tiene por qué aumentar el número de segmentados. Entonces, la neutrofilia que me está diciendo que estamos frente a un proceso infeccioso agudo, que ha comenzado recién. Entonces, en ese caso, mi diagnóstico como apendicitis, lo que vamos a hacer con la paciente es una apendicitis laparoscópica. Cuando recién aparece la cirugía laparoscópica había la discusión en que era mejor la abierta o la laparoscópica. Los estudios posteriores demostraron de que en una apendicitis laparoscópica el daño que se ejerce en pared y el daño que se ejerce en movilizar útero es mínimo comparativamente a una apendicitis abierta y por lo tanto las complicaciones como son trabajo de parto o aborto son mucho menores, por eso en una apendicectomía en gestantes es mejor la laparoscópica que la abierta. Paciente gestante de 22 semanas presenta cefalea. Examen físico, presión arterial 160-110, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si tenemos una paciente hipertensa después de las 20 semanas, eso puede ser una preeclampsia. Y yo le dije a ustedes que la preeclampsia, ¿no? la preeclampsia puede ser una preeclampsia leve o una preeclampsia con signos de severidad o severa, como quieran llamarlo ustedes. En la preeclampsia leve, lo que vamos a tener nosotros es aumento de la presión arterial, ¿no? más proteinuria y sin síntomas. Mi paciente tiene presión arterial alta de por 20 semanas, pero tiene síntomas, cefalea. Por lo tanto, no es una preeclampsia leve, entonces estamos a una preeclampsia con signos de severidad. Se dice que una paciente tiene preeclampsia con signos de severidad cuando tiene la presión por encima de la semana 20 y presenta sintomatología. Y acá ya tengo sintomatología. Y Entonces también hay otros criterios. Para que no se olviden, vamos a acordarnos de, 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 un, de un ser humano y nos vamos a ir de arriba hacia abajo para que a ustedes les quede el concepto. Entonces, si voy de arriba hacia abajo... Lo primero que tengo en el ser humano es el cerebro. Si bajo un poquito más, me voy a encontrar con los con los pulmones. Un poquito más tengo el corazón. Bajo un poquito más tengo el hígado. Y bajo un poco más y tengo los riñones no. Y luego por ahí va a tener un vaso sanguíneo donde está la sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque preeclampsia con signos de severidad o preeclampsia severa es aquella paciente que tiene hipertensión encima de las 20 semanas y que presenta signos de trastornos del sistema nervioso central, cefalea, tinnitus, visión borrosa, esa paciente tiene preeclampsia con signos de severidad y lo más importante en la preeclampsia con signos de severidad no necesito la proteinuria como un signo que me ayude, no la necesito. Bajo un poquito. Si mi paciente viene con presión elevada sobre la semana 20 y con un edema pulmonar, esa paciente tiene preeclampsia con signos de severidad sigo bajando está mi corazoncito si mi paciente tiene 160 110 o más de presión basta esto para que sea preeclampsia con signos de severidad y ustedes ven que la paciente tiene solo esto y además tiene cefalea suficiente para calificar preeclampsia con signos de severidad Sigo bajando un poquito y me encuentro en el hígado. Cuando mi paciente tiene síntomas de disfunción hepática, y eso como lo sé, cuando tiene elevado al doble el número de las transaminasas, mi paciente tiene preeclampsia con signos de severidad. Bajo un poquito y entonces tengo a mi paciente que tiene síntomas de insuficiencia renal aguda, es decir, mi creatinina mayor de 1,1 o el doble de su valor normal, esa paciente está con preeclampsia de signo de severidad. Y finalmente, en la sangre, si le tomo una muestra de sangre y encuentro que mi paciente tiene menos de 100.000 plaquetas, esa paciente es una preeclampsia con signos de severidad. Y en la preeclampsia con signos de severidad, no necesito la proteinuria como signo para evidenciar la infección. Repito entonces, en la preeclampsia que es la hipertensión por encima de las 20 semanas, si hay hipertensión, hay proteinuria y no hay sintomatología, esa es una preeclampsia leve. Si contrariamente tenemos una paciente con hipertensión que presenta síntomas de, de, del cerebro, síntomas de pulmón, síntomas de corazón, síntomas de hígado, de riñón. O de plaquetas, hablamos de una preeclampsia con signos de severidad. Con todo esto, ¿qué tenía nuestra paciente? Una preeclampsia severa. 10. Gestante de 37 semanas, vuelvo, 37 semanas, presión 160-90, cefalea, síntoma epigastralgia, síntoma proteinuria. En la ecografía se evidencia hematoma subcapsular, síntoma hepático. Laboratorio, plaquetas en mil, bilirrubina total 4 mililitros decilitro, TGP 220, TGO 250 elevada, el diagnóstico más probable es. Entonces, ya sabemos el diagnóstico de preeclampsia. Ahora, cuando yo tengo una paciente preeclántica, porque es una preeclántica severa, que está presentando hemólisis... No, esa paciente pasa a tener lo que se llama o a diagnosticarle un síndrome de HELP. El síndrome de HELP es un síndrome que se diagnostica por laboratorio. HELP viene de EH, que es hemólisis. ¿Y cómo sé que mi paciente tiene hemólisis cuando tengo la bilirubina mayor de 1.2? Y junto con la bilirubina lo que tengo es de... HL, de gironazo láctica, mayor de 600. Los dos me indican hemólisis. ¿No? Luego, tenemos las enzimas hepáticas elevadas. En este caso, tenemos TGP máximo es 70, TEN220. TGO 70, ten 50. Tengo enzimas hepáticas elevadas, ¿no? TGP. Y TGO mayor de su valor, segundo, y tercero, LP de plaquetas bajas significa menos de 100.000 mil plaquetas. Entonces, voy a repetir, mi paciente tiene su preeclampsia, pero está haciendo plaquetas 70,000, plaquetopenia, bilirrubina mayor de 4, está haciendo hemólisis y enzimas hepáticas aumentadas. ¿Qué tiene esa paciente? Esa paciente tiene. Un síndrome de HELL. Sigamos. Mujer con última regla hace más de un mes. Dolor exquisito en ilíaca derecha de 8 horas de evolución. Palidez y taquicardia. Consangrado vaginal hace una semana. Tiene vida sexual activa y usa anticonceptivos orales combinados de manera irregular. diagnóstico más probable. Empiezo a analizar mi pregunta. Mujer joven que tiene actividad sexual y anticoncepción en forma irregular, esa es una mujer que puede tener un embarazo, número uno, y dos, una infección de transmisión sexual. Recuerden que una relación sexual, la relación sexual nos lleva a dos grandes problemas, o un problema de embarazo o a un problema de infección de transmisión sexual. Y la infección de transmisión sexual no curada o no manejada nos lleva a una enfermedad pélvica inflamatoria y esta que nos lleva lamentablemente a una salpingitis, el daño de trompa. Ahí me voy quedando. Entonces, esta paciente tiene atraso menstrual y dolor exquisito. Lo que significa que si esta mujer tenía actividad sexual, no se cuidaba regularmente, se embarazó y con este problema de la trompa, lo que la paciente me ha hecho una, un embarazo ectópico por el dolor exquisito. 12. Gestante acude a su control prenatal. Se desea descartar infección por el estreptococo del grupo beta por el riesgo de sepsis neonatal. El cultivo que se debe realizar es el esteptococo del grupo B es un, una bacteria que se encuentra como comensal en algunas pacientes en la zona vaginal. Por lo tanto, esas pacientes más adelante en su gestación Pueden hacer la infección por el estreptococo beta. O sea, no todas las mujeres tienen el estreptococo beta, algunas sí. Pero si yo quiero descartar para ver que no haya nada, tendremos que hacer su cultivo a nivel vaginal. Para más adelante ver si es que esa mujer va a hacer un problema por el estreptococo beta. Gestante de 22 semanas, RH negativo no sensibilizar. Control prenatal sin complicaciones. ¿Cuál es la mejor indicación para evitar la sensibilización? Vamos a ver. Miren ustedes. Eh, RH tiene seis antígenos. El antígeno más potente es el antígeno D. Y si una persona posee el antígeno D, se dice que esa persona es RH positivo. O sea, los que no tienen el antígeno D son llamados RH negativos. Entonces, cuando yo tengo una mamá que está gestando y la mamá es RH negativa y el feto es RH positivo, como el papá, ¿qué va a pasar? En algún momento de la gestación, la sangre del feto pasa al torrente circulatorio materno. Y como pasa al circulatorio materno, la mamá se entera de que hay una, un antígeno que ella no tiene y por lo tanto lo desconoce, es extraño. A ese pasaje de sangre de, del feto a la madre es lo que se llama un efecto de sensibilización o efecto sensibilizante. Un parto, una cesárea, un aborto, una mola, una amniocentesis, ¿no? Eso es un evento sensibilizante. Entonces, cuando la mamá se sensibiliza, va a formar anticuerpos contra el RH. Y eso se reconoce cuando hacemos el test de CUMS indirecto y el test de CUMS indirecto sale positivo o puede salir negativo. ¿Qué significa un test de CUMS indirecto positivo? Que esa paciente está sensibilizada. Un negativo, como se dice, esa mujer no está sensibilizada. Correcto. En este caso tengo una mujer no sensibilizada, o sea, todavía no pasa. ¿Qué es lo? En la no sensibilizada, en esta, se puede hacer lo que se llama la prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Dándole a la paciente la inmunoglobulina entre la semana 28 y... 34. En otras palabras, solo se da prevención a las pacientes no sensibilizadas. Entre la semana 24, el 28 y 34. A las pacientes sensibilizadas ya no vamos a hacer nada por ellas porque ya tienen sus anticuerpos. Lo que hay que hacer en ella es investigar y observarlas para ver qué grado de enfermedad va a ser el recién nacido. Repito, a la no sensibilizada se le hace. La prevención. A la sensibilizada no se puede hacer prevención. 14. Se define aborto recurrente o habitual a la pérdida gestacional en forma reiterada de más de tres abortos en forma... No, recurrente. Ahora, otra deficiencia habla cuando son cinco abortos, pero... Intermitentes. Pero básicamente diciendo, reiteradamente son tres abortos. no Si fueran cinco en forma intermitente, también entraría como abortadora habitual. 15. Gestante de 35 semanas acude con historia de pérdida de líquido amniótico de tres días de evolución. Poca cantidad. Ante la sospecha de RPM, rotura prematura de membranas, ¿cuál de los siguientes métodos se indica para confirmar el diagnóstico? Es decir, cuando nosotros tenemos una paciente que viene y nos habla de pérdida de líquido, una posibilidad es que sea rotura de membranas y lo que está perdiendo es líquido. Porque pudiera ser que la paciente está perdiendo orina y no se da cuenta. O que la paciente tiene una vaginitis y producto de esa vaginitis está liberando gran cantidad de secreción vaginal y la paciente la puede confundir con que es líquido amniótico. Entonces, lo primero que hacemos para sospechar o para descartar que no sea RPM es justamente verificar que el líquido que sale no eh, sea líquido amniótico. ¿Y cómo hacemos eso? Nos acordamos que el líquido amniótico es alcalino, por lo tanto, el test de nitracina nos va a permitir saber si esa, el cambio de coloración nos indica que es una sustancia alcalina. El pH 5.5, no, pues hemos hecho que el pH del, del líquido amniótico es alcalino, no es ácido. La prueba del helecho negativa que me indica a mí de que el líquido que sale no es líquido amniótico. Si fuera líquido amniótico tendríamos prueba de lecho positiva. Y medir el líquido amniótico en ecografía no nos va a ayudar, porque el líquido amniótico se está formando constantemente. Amniocentesis menos. Entonces me quedo con el test de nitracina positivo, que es lo más sencillo de realizar. 16. Puérpera de dos horas con antecedente de feto macrosómico, 4100 gramos. Con expulsivo prolongado. Presenta retención placentaria con 800 cc de sangrado. Se realiza alumbramiento dirigido. Una vez que la placenta es expulsada, se administra 10 unidades internacionales de oxitecina. El siguiente paso es, ¿qué hacemos con esta paciente? Entonces vamos a ver. Tenemos un feto macrosómico y un expulsivo prolongado. ¿Qué significa eso? Que ese útero cuya función durante el parto es expulsar al producto, a, se ha agotado. El producto de ese agotamiento es que no ha podido expulsar bien la placenta y lo más importante es la pérdida sanguínea. En un parto normal, lo máximo que se pierde son 500 cc. Si ha perdido 800, esto vendría a ser un, una hemorragia post-parto. Felizmente se logró realizar el alumbramiento, no, se expulsó la placenta, le ponemos oxitocina para que el útero se contraiga, pero en estos casos, como hemos tenido un útero que ha demorado mucho tiempo, una placenta que se lo tiene mucho tiempo, pueden quedar restos en ella, o sea, o membranas o pedazos de cotiledón o un cotiledón. Y lo recomendable en estas pacientes es realizar un degrado en sala de operaciones, es decir, llevar a la paciente a hacer una limpieza de cavidad para sacar todo el contenido uterino y de esa manera permitir una adecuada contracción del útero. 17. Gestante de 11 semanas. Viene a emergencia por sangrado vaginal y dolor pélvico-cólico. Al examen se encuentra cervix cerrado con sangrado moderado. Diagnóstico es, si tenemos un dolor vaginal y sangrado, eso nos está indicando que la paciente puede estar en un proceso de aborto. Entonces, cuando vamos al aborto, tenemos primero la amenaza de aborto. Y en la amenaza de aborto que tengo, dolor y sangrado, pero el cervix está sin modificaciones. sin modificaciones, que es el caso de nuestra pregunta. Pero sigamos avanzando. En otros casos vamos a encontrar el dolor y sangrado y el cervix abierto, a esos que conoce como aborto inminente. En otros casos, no está acá, pero vamos a encontrar... El cervix abierto, vamos a ponerlo por acá. El cervix abierto y las membranas rotas. Y a eso se conoce como aborto inevitable. Y luego, si el contenido uterino se encuentra en el cuello uterino, eso es un aborto en curso. Y si se ha producido la muerte del producto y no se expulsa, se queda en el útero, a eso se llama aborto frustro. Pero en nuestro caso, lo que la paciente tiene, hemos dicho, es una amenaza de aborto. Un poquito de agua, por favor. Ahora sí, en el primer periodo de labor de parto se considera que la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino se presenta en... Entonces, ¿qué hemos dicho? El primer periodo de parto es el periodo de la dilatación. Si hago mi esquema, dilatación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me esquema tiempo en horas. Vamos a ver que la dilatación hasta 3, que era la fase latente, la dilatación es bien lenta. Y luego de 3 en 4 hasta 10 es muy rápido. Este es de 4. ¿Cómo se llama toda esta fase? La fase activa. OMS establece que en la fase activa la velocidad de dilatación es un centímetro por hora. Ese esquema de OMS. Por lo tanto, ¿dónde se presenta la mayor dilatación? En la fase activa, que va de 4 a 10, un centímetro por hora. 19. Gestante de 12 semanas con altura uterina desproporcional a su edad gestacional siendo esta más de lo esperado cursa con vómitos intensos y sangrado vaginal la beta no es verdad es la beta hcg es positiva y muy por encima de lo esperado diagnóstico más probable está hecho el diagnóstico útero más grande que edad gestacional con hcg beta muy aumentada y lo que se conoce con nombre de la gestosis. ¿Qué cosa es gestosis? Los síntomas tóxicos exagerados del embarazo, náuseas, vómitos, cialorrea, ¿no? Aumentados. Todo eso apunta hasta que mi paciente lo que tiene es una enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional puede ser una mola que es la enfermedad no invasiva. Si quieren ustedes, mola parcial y mola completa. O puede ser una enfermedad gestacional invasiva. Como su nombre lo dice, está la mola invasiva. Y lo que más hablan siempre, el corio. Carcinoma. Entonces, cuando tengo una enfermedad gestacional, no sé si es no invasiva o no sé si es invasiva. Por eso que se hace el estudio. Pero básicamente el diagnóstico es: el diagnóstico de mola se hace básicamente por ecografía. Entonces, viene la paciente con el antecedente útero más grande que era gestacional, gran y no, si le tomo la ecografía. Y la ecografía me va a dar el típico panal de abejas. Otros le llaman el vidrio esmerilado. Y otros le llaman el, el eh, tormente en nieve. Entonces, frente a esa visión, más le pido el beta-HCG que me va a salir aumentado, acabamos de hacer el diagnóstico de una enfermedad trofoblastica gestacional. 20. Gestante a término en trabajo de parto con dilatación en 5. Después de 6 horas no se objetivan cambios cervicales. Presentación cefálica anterior, estación cero, borramiento 50%, membranas íntegas, buena dinámica uterina. La conducta a seguir sería tantada. Entonces, miren ustedes. Los fenómenos del parto son dos. Uno es la dilatación y otra es el descenso o la bajada de la cabeza o de la presentación fetal. Esos tres, esos dos fenómenos responden a tres procesos que ocurren en el embarazo. O, oh, perdón, 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 estoy ahí, disculpe. Esos dos fenómenos responden a los tres componentes, no procesos, acá sí. A los tres componentes. ¿Y cuáles son los tres componentes del de parto? Uno es el motor, otro es la vía o canal y el otro es el móvil o vehículo. ¿Quién es el motor en el parto? El útero, la dinámica uterina. ¿Quién es el canal? La pelvis. ¿Y quién es el móvil? El feto. Entonces, en condiciones normales, con un útero que tiene una buena dinámica, con una pelvis que es adecuada y con un feto que es de tamaño y posición normal, la dilatación y el descenso se va a hacer sin ningún tipo de problemas. ¿Bien? ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos una paciente que la dilatación está no se está produciendo, han pasado seis horas y hemos dicho, ¿cuánto avanza la dilatación por hora en fase activa? Un centímetro por hora. Y acá van seis horas y no avanza la dilatación. Y me dice además que la dinámica es buena. Entonces, cuando yo tengo en un trabajo de parto una dinámica buena, pero la dilatación no avanza, generalmente... Eso se conoce como una desproporción fetopélvica o cefalopélvica. Y si es una desproporción ceposapélvica, no va a salir por vagina de ninguna manera. Eso significa que aquí la conducta es hacer la cesárea. 21. La conducta a seguir frente a una paciente de 42 semanas, con una altura uterina de 32, sometida a un test estresante con resultado normal, frecuencia cardíaca de 144, sin dinámica uterina, cervix anterior y blando es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a situarnos. ¿Qué tenemos? 42 semanas. El feto que ya está entrar a feto post término. ¿Cuál es el problema cuando las gestaciones están aumentada en tiempo? En este caso ya las 42 semanas. Tenemos que hay un problema de la placenta, hay un envejecimiento. ¿Correcto? ¿Y cuál es el problema del envejecimiento placentario? Que esta placenta le va a disminuir la nutrición al feto. ¿Y cuál es el nutriente más importante para el feto? El oxígeno. O sea, cuanto más tiempo tenga una placenta, más vieja sea, menos oxígeno le dará al niño. Y eso va a generar problemas en el niño de sufrimiento fetal. Pero a esta paciente le han hecho un test estresante con resultado normal. Es decir, que pese a las 42 semanas, todavía ese, esa placenta está respondiendo. Y el feto tiene una frecuencia cardíaca normal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que terminar la gestación. Y para terminar la gestación, lo que me interesa ver es cómo está el cuello. Dicen que el cuello es cervix, anterior y blando. O sea, es un cuello bueno, es un cuello que maduro, que me va a permitir dilatar fácilmente. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es generar dinámica uterina, o sea, inducción con oxitocina. Entonces, vuelvo a lo mismo que estábamos viendo. Entonces, yo tengo acá mi feto y ese feto está dentro de un ambiente. ¿Correcto? Entonces, hemos dicho, si el ambiente fetal es malo, agresivo, de frente me voy a la cesárea. Cuando tengo ambiente malo, hemos hablado de colonionitis, una preeclampsia, un gel, un DPP, un sufrimiento fetal agudo, cesárea. Cuando el ambiente fetal es bueno, no todavía soporta, entonces lo que me voy a ver es ver el cervix. Cómo está el cuello uterino. Si es un cervix uh, maduro o un cervix bueno, entonces no tengo ningún problema en la inducción del trabajo de parto. Pero si tengo un cervix inmaduro, cervix malo, este Primero tengo que madurarlo y luego de madurarlo recién me voy a la inducción. En otras palabras, nunca se va a producir inducción cuando tenemos cuello malo, cuello inmaduro, cuello duro, largo posterior, porque la inducción no va a responder. Pero si es un cuello maduro, un cuello blando, fácilmente responde. Entonces quede qué ese concepto. Feto vivo. Buen ambiente, no hay ningún problema, vemos cuello. Cuello bien, cuello maduro, inducción del parto. Cuello maduro, maduramos cuello y luego inducción del parto. Ambiente fetal mal, de frente nos vamos a la cesárea. 22. Paciente de 28 años, puérpera de 10 días, en la consulta solicita un método anticonceptivo. ¿Qué método sería el más indicado? Tenemos una paciente para dos indicaciones importantes acá. La mujer de embarazada pasó a puérpera, ¿verdad? ¿Qué caracteriza el embarazo y, por tanto, a la puérpera desde, desde el punto de vista de coagulación? El aumento de factores de coagulación. Es decir, una embarazada o una puérpera tiene riesgo de trombosis aumentado. ¿Correcto? Ya está. Ahora, los anticonceptivos. Yo tengo un grupo de anticonceptivos que son los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué es lo que tienen? Estrógeno. Y tiene un progestágeno. Los estrógenos lo que van a facilitar es trombosis. Por lo tanto, si a una puérpira le doy un anticonceptivo que tenga estrógeno, estoy facilitando su trombosis. Por eso a las puérperas no se les da anticonceptivos que tengan estrógeno. ¿No? Sí, le podemos dar anticonceptivos que tengan progestágeno. Y de todos estos, el anticonceptivo que tiene solo progestágeno viene a ser la medroxiprogesterona. Que dicho sea de paso, es el anticonceptivo que ocupa en primer lugar de uso en Perú. ¿Correcto? Ya está. 23. Gestante de 34 semanas presenta bruscamente dolor abdominal bajo, asociado a sangrado vaginal de color oscuro en escasa cantidad, además de cierto incremento del tono uterino. Dolor abdominal bajo. No presión 120/80 normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 34 semanas. Estamos hablando de lo que se llama hemorragia en gestación. ¿Está bien? Y la hemorragia gestacional está dada en la primera mitad y la segunda mitad. Y luego viene la hemorragia posparto. La hemorragia de primera mitad, si ustedes quieren, se hace en su escalerita. ¿Qué tenemos? Primera causa, aborto. Segunda causa, embarazo ectópico. Y tercera causa, mola. Entonces, hemorragia de primera mitad, primera, 20 semanas, o es aborto, es ectópico, o es mola, típico. en embarazo de segunda mitad, también hacemos nuestra escalerita. ¿No? Entonces acá viene primero el DPP, segundo el PP y tercero RU. ¿Qué cosa es DPP? Desprendimiento prematuro de placenta. Luego viene el PP, que es placenta previa, y finalmente el RU, que es rotura uterina. Y cuando veo el DPP y el PP, ¿en qué se diferencian el DPP del PP? En la D. La ley de dolor. Desprendimiento prematuro de placenta, sangrado con dolor. Placenta previa, sangrado sin dolor. Eso es lo típico, sangrado con dolor. ¿Y por qué duele? Porque el útero está irritable, porque el útero está con contracciones, porque el útero se pone hipertónico. ¿Y acá qué tenemos? 34 semanas, dolor abdominal sangrado oscuro, escasa sangre, incremento del tono uterino. ¿Qué será? ¿Qué será? Ese es un DPP, un desprendimiento prematuro de placenta. Últimamente, al DPP le han agregado, ¿no? Como características en las preguntas que hacen los elaboradores de preguntas, que el sangrado en DPP es un sangrado rojo oscuro. Mientras que en placenta previa es un sangrado rojo brillante. ¿No? Pues a veces le van a presentar la pregunta como paciente con sangrado rojo brillante o con sangrado rojo oscuro. Ya saben ustedes, el rojo brillante para la placenta previa, el rojo oscuro para el DPP. 24. Gestante 39 semanas que presentó convulsiones asociadas a presión arterial elevada y se trató con sulfato de magnesio. Actualmente presenta hiporeflexia, depresión respiratoria y del sistema nervioso central. ¿Qué droga usaría para revertir el cuadro? La paciente que hace convulsiones con presión alta va a hacer lo que se llama una. Eclampsia. Y para prevenir la eclampsia, lo que usamos nosotros siempre es el sulfato de magnesio, la única droga anticonvulsiva que se usa en gestación y que está establecido su forma de utilización. 4 gramos endovenoso como dosis de ataque y luego 1 a 2 gramos. Endovenoso por hora. ¿Correcto? Ese es el esquema de manejo. No se olviden que el sulfato de magnesio básicamente se elimina vía renal, es decir. En pacientes que están en Oliguria o en Anuria y les ponemos sulfato de magnesio, este sulfato de magnesio no se va a eliminar, por lo tanto va a seguir en niveles altos en sangre. Y esos niveles altos me van a llevar a lo que se conoce por la intoxicación del sulfato de magnesio. Recuerden que el sulfato de magnesio es un bloqueador de calcio impide la entrada de calcio, por lo tanto, al no entrar el calcio al músculo no va a haber la contracción, en eso se basa el efecto. Entonces, cuando estoy con intoxicación de sulfato de magnesio, los reflejos desaparecen. La musculatura respiratoria no va a poder contraerse y por lo tanto se va a la depresión y el paro respiratorio. Eso quiere decir que frente a un cuadro de intoxicación tengo que revertir el cuadro. ¿Y con qué se revierte el cuadro? Con nuestro gluconato de calcio en ampollas. El único revertor es el gluconato de calcio. Listo. 25. Gestante de 31 semanas, hace 4 horas presentó rotura prematura de membranas. Al momento afebril, hemorragia normal. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vamos a ver si han roto las membranas. Si se han roto las membranas, se está perdiendo la protección al feto y al útero del ingreso de gérmenes. Número uno, tengo un problema de infección. Segundo, ojo, tiene 31 semanas. Los pulmones todavía no están maduros. Recién a las 35 semanas, yo tengo los pulmones maduros. Por lo tanto, acá tengo un problema de inmadurez pulmonar. Tengo que madurar pulmones. Tengo un problema de factor mayor de riesgo para antibióticos. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿Combinar la vegetación de inmediato? No, no hay razón. Tocolíticos, antibióticos, hasta la combinación. Es en parte, pero esto es, no, es incompleto. Corticoides, huminación de la generación de las, las horas, no, tampoco. Amnifusión, corticoides tocolítico, tampoco. ¿Qué va a hacer con el paciente? Observación, sí, porque no sé si va a arrancar trabajo de parto o no. Antibióticos, sí, porque tenemos el RPM. Corticoides, también, porque... Tengo que madurar pulmones. Ya sabes que maduramos pulmones con dexametasona o con betametasona. Y va a tener de base un hemograma de control. Si la paciente empieza a infectarse, el hemograma va a empezar a hacer leucocitosis, aumentos segmentados y luego aumento de bastones. Entonces, esta sería nuestra respuesta más adecuada. 26. Y vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿eh? Ante la sospecha de un embarazo prolongado, ¿cuál es el primer estudio que debe realizarse? ¿Qué quedamos? Si hay un embarazo prolongado, ¿quién está complicada? Mi amiga la placenta. ¿Qué me da la placenta? Menos oxígeno. Y si hay menos oxígeno, el feto va a tener problemas en su bienestar. Por eso que lo primero que hay que hacer aquí es evaluación del bienestar fetal. Si el feto está bien, no hay ningún problema, terminamos la gestación vía vaginal y si el feto está mal, terminamos la gestación vía cesárea, lo que ya hemos estado viendo. 27. Gestante de 30 semanas, 30 semanitas, desde hace 4 horas presenta dolor abdominal y contracciones uterinas cada 5 minutos. Examen, presión 120-70 hasta normal, altura 28. Especulo, no sangre ni líquido amniótico, trato vaginal, 4 dilatación, 40 recuperación, menos 1. Membranas íntegras. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, cuando manejamos a estas pacientes para nuestro diagnóstico, ver cuánto tiempo de embarazo tiene. Y recuerden ustedes que mi punto es acá: 37 semanas. De 37 semanas para adelante, esa es una gestación a término. No me preocupa, no hay problema. Pero menos de 37 semanas, ese es un pretérmino. Y eso sí me preocupa. En este caso, este es un pretérmino, ¿no? Ahora, miren, amenaza de parto pretérmino. Se considera cuando hay dinámica uterina, cosa que tiene mi paciente, contracciones uterinas, puede haber dolor y la dilatación. Esto sí lo dejo bien claro, por favor. La dilatación es hasta 4 centímetros. O sea, una dilatación, dos dilatación, tres dilatación, cuatro dilatación. Esa paciente que tiene. Amenaza de parto prematuro. Si mi paciente tuviera 5 de dilatación, ya es parto prematuro. Entonces, antiguamente se decía amenaza de parto pretérmino cuando hay contracciones y el cuello no se ha modificado. Eso se ha cambiado. Amenaza de parto pretérmino es aquella en la que se encuentra dinámica uterina y dilatación hasta 4 centímetros. Acá tiene 4, es amenaza de parto. Por lo tanto, podemos hacerle su manejo. 28. Gestante de 16 semanas, gesta 100, no, cesariada por DPP, por óbito fetal. Al momento asintomática, altura uterina 18, lateo fetal 144, ¿qué tipo de parto está indicado en este caso? A esta paciente la han hecho. Ha sido sometida a cesárea por DPP. Es decir, no estaba en trabajo de parto. Entonces, cuando no está en trabajo de parto, um, se lo explico así bien fácil. Miren, este es el cuello uterino y acá viene la, el músculo uterino, que es así de grueso. ¿Correcto? Ahí y acá viene el cuello nada más. Esto. Ahí está, sí, con el Este es el cuello. Esto es el cuerpo uterino. Y yo les dije a ustedes que entre el cuello y el cuerpo, en el caso de gestación, esta zona es lo que se llama el segmento uterino. Cuando una mujer está en trabajo de parto, que empiezan las contracciones, esas contracciones, además de modificar el cuello, hacen que el segmento se adelgace. Es decir, de. Un grosor que tiene de centímetro y medio va a pasar a tener un grosor. ¿no? Ahora ¿sí explico? se explicó. Así me fue. Ya está, tenemos todo esto. Así era el de grosor. Ahora ese grosor se hace tan delgadito y se pega al cuello. Eso es el segmento. Por eso que. En las cesáreas, en trabajo de parto, si el corte se hace aquí, pues se dice cesáreas segmentarias. Pero en una paciente que no ha tenido trabajo de parto, este segmento sigue grueso, no se ha adelgazado. Y por consiguiente, si lo corto aquí y después lo voy a coser, se puede formar una cicatriz. Que cuando le inicio otro so trabajo de parto, esa cicatriz se puede romper. Por esa razón, a esta paciente, ¿qué le vamos a hacer una cesárea programada por ese antecedente, porque se le ha operado sin estar en trabajo de parto. 29. Primigesta de 25 semanas de gestación. Glicemia en ayunas 140, alta. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Cuando tenemos una gestante con glicemia elevada, porque la glicemia normal debe ser hasta 92. Miligramos de cilitro, ese es en ayunas lo que debe tener una paciente, tiene 140, ¿no? Entonces, en esta paciente lo que habríamos que hacer es un test de tolerancia a la glucosa. Si el test de tolerancia a la glucosa me sale anormal, esa paciente tiene su diabetes. Si me sale normal, sencillamente esto fue una hiperglicemia, porque de repente la paciente eh, no tuvo una buena ayuna. Pero la idea es esa, básicamente. Gestante de 26 años, RH negativo, y hemos visto en qué momento debe recibir la vacuna anti D. Hemos dicho, la vacuna anti D o no, la vacuna de prevención. Entonces hemos dicho que sea sobre las 20 Ocho semanas en la segunda mitad del embarazo. Vuelvo a repetir: todo RH negativo no sensibilizada, o si ustedes quieren, toda RH negativo, un indirecto negativo a esta paciente, le ponemos la vacuna. Si está sensibilizada, ya no se puede hacer prevención. Puerpera de cuatro días acude a centro de salud refiriendo que desde hace dos días presenta fiebre, proceso infeccioso y sangrado vaginal de mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Se si ha tenido un parto y ahora está con sangrado y mal olor, ese es un proceso infeccioso de endometrio, tiene una endometritis. Por si acaso, no se olviden que esto es el útero. Este es el cuello y aquí tengo la vagina. La vagina tiene una microbiota, es decir, tiene bacterias. El útero no tiene bacterias. ¿Quién protege eso? esta barrera que es el cuello uterino, pero cuando se produjo el parto el cuello se abrió completamente y se pone en contacto un ambiente con bacterias con un ambiente sin bacterias por eso que los gérmenes pueden pasar por eso que se puede producir la endometritis. En el tratamiento empírico previo al cultivo de pironefritis aguda en el embarazo ¿Cuál es el antibiótico indicado? ¿Qué significa tratamiento empírico que doy tratamiento no basado en resultados de las, el, de las bacterias que se presentan? Entonces me pongo a pensar, ¿qué tenemos acá? Primero, vamos a hacer, las quinolonas están totalmente contraindicadas durante la gestación. Los aminoglicósidos también están contraindicados por el daño que puede ser ototóxico o nefrotóxico. Los macrólidos no tienen razón en los uropatógenos. No, entonces me quedan cefalospolinas y betalactámicos. ¿Qué cosa dice FDA? Es mejor utilizar los beta lactámicos. Esa vendría a ser nuestra respuesta. Los beta lactámicos. Mujer de 30 años con gestación única de 35 semanas. Dos partos a término. Un aborto, un embarazo ectópico, un solo hijo vivo. ¿Cuál es la fórmula obstétrica? La fórmula obstétrica es el número de gestaciones y en el para tenemos uno, dos, tres, cuatro. El primer grupo corresponde en partos a término, el segundo son los pretérminos, el tercero son los abortos y el cuarto son los hijos vivos que tengo. Entonces me dice: esta paciente tiene una gestación. De 35 semanas va una gestación, dos partos a término, uno, dos partos. Van tres gestaciones, un aborto, van cuatro gestaciones, ¿no? Un ¿dónde estaba? Allá, un ectópico y un ectópico. O sea que tiene cinco gestaciones. Gesta cinco. Vamos viendo la fórmula obstétrica. A término, dos partos a término, o sea, terminó fueron dos. Un aborto y un ectópico aborto. Aquí en el grupo de abortos entra ectópico y entra mola. O sea, tengo acá los, dos pretérminos y un hijo vivo. Entonces, ahí tienen ustedes estas cinco para los 20, 20, 21. 20, 21. Esa vendría a ser la fórmula ostétrica. 34. ¿Cuál es la acción del lactógeno placentario? La acción del lactógeno placentario o la somatomabotrofina coriónica corresponde a antagonista de la insulina. El embarazo se caracteriza por una resistencia a la insulina. Esa es la característica del embarazo. Y frente a la resistencia de la insulina el páncreas de la mamá forma mayor cantidad de insulina, lo que se llama una hiperinsulinemia. Miren, si la el páncreas materno es capaz de producir la cantidad adecuada de insulina exigida, el embarazo pasa al normal. Pero si el páncreas de mamá no produce la cantidad de insulina que se requiere, en ese caso tenemos la diabetes gestacional. ¿Quiénes son los que dan resistencia a la insulina? Básicamente tenemos a la cabeza el lactógeno placentario, por un lado tenemos a la progesterona, tenemos al estrógeno, tenemos al cortisol que son las principales hormonas de reacción antiinsulínica. 35. Primigesta de 34 años con embarazo doble de 12 semanas, posterior a la fertilización in vitro. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este tipo de embarazos? Miren ustedes, el problema de una fertilización in vitro es que, número uno, se ha fertilizado a los fetos fuera del útero y, segundo, se ha preparado artificialmente a ese endometrio para que el endometrio sea receptor adecuado de, esa, de esos embriones cuando se implanten. Por esa razón, por más que imitemos a la naturaleza, no logramos... Igualarla, y eso hace que lo más frecuente en estas pacientes sean los abortos. ¿no? Platinación in vitro, lazo gemela, o doble y abortos más frecuentes. 36. 38 semanas multípara sin control. Cefalea y tinnitus. Ya tenemos síntomas. Presión 140-100 alta. Altuluterina 36 y hemoglobina de 10.2 gramos por decilitro. Está con anemia. Recuerde ustedes que hemoglobina menos de, de 12 es anemia en gestación. En caso de una hemorragia, aunque sea leve, ¿qué condición fisiológica del embarazo puede ayudar a comprometer el estudio hemodinámico de la gestante? Entonces, una anémica... Empieza a tener su hemorragia, entonces esto compromete la hemodinamia. La hemoglobina 10.3, no. El problema hemodinámico es cuando tenemos una hemoglobina bajo de 7, o sea, una anemia severa. Control prenatal tampoco no nos ayuda mucho, entonces pero problema es X, ¿no? La multiparidad tampoco ayuda mucho. Coagulación, no tenemos razón de eso, pero hipertensión arterial, esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque la paciente está perdiendo sangre y si pierde sangre disminuye bolemia y si disminuye bolemia va, disminu va a ser hipotensión. Pero como ella es hipertensa y si disminuye bolemia, su hipertensión, entre comillas, va a tener valores normales. Y si alguien dice, toma la presión, no su presión está normal. No es que esté normal, ella era hipertensa. Y ahora, al bajarle la presión, entre comillas, tiene valores normales que nos pueden confundir. Por esto es que se dice que se agrava su problema de manejo hemodinámico. 37. 10 semanas de embarazo acude por náusea, vómito, sangrado vaginal en moderada cantidad y dolor en hipogastrio. Presión 120-80. Orificios cervicales entreabiertos con escaso sangrado. Útero de 25 centímetros. Miren, útero de 25 centímetros y gestación de 10 semanas. ¿Cuánto mide el útero en 10 semanas? 10. Hasta las 12 semanas, la relación entre tamaño uterino y edad gestacional es la misma, ¿no? Entonces, pero acá tiene el doble casi. Ajá. Y Beta HCG, 200.000 unidades. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? El diagnóstico de una enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Y qué hacemos en una enfermedad trofobrática gestacional? La aspiración. Por favor, antes solo se hacía el e grado. Ahora se ha visto que la aspiración o el e grado aspirativo es mucho más rápido, mucho más fácil, menos sangrado y menos complicaciones en la paciente. 38. Gestante de 30 semanas presenta repentinamente dolor a y sangrado vaginal oscuro, ya está, ya, ya está. ¿No? ¿Qué será? Presión 120-80, diagnóstico más probable. Sangrado con dolor, ¿cómo se llama eso? Desprendimiento prematuro de placenta. Mucho doctor, pero su presión está normal. Perfecto. La primera causa de DPP no se conoce, no se sabe cuál es. La segunda causa es hipertensión arterial. Ojo, la primera no se conoce. Por eso, mujeres con presión normal pueden hacer DPP. 39. En el absceso de mama puerperal, ¿cuál es el agente causal más frecuente? Los mismos gérmenes que están en piel. ¿Y qué gérmenes tenemos en piel? Nuestro querido estafilococo aureus. Por eso se recomienda que antes de cada tetada debe de hacerse la higiene de la zona de las mamas. 40. ¿Cuál es el método ideal de anticoncepción puerperal? Ya lo hemos visto que tenemos que dar un anticonceptivo que no tenga estrógenos. ¿Cuál es ese? La progesterona ya hemos hablado. Gestante que presenta pérdida de líquido en la semana 39. ¿Cuál es el manejo inicial? Si la paciente pierde líquido, será orina, será líquido, será secreción vaginal, no lo sé. ¿Qué tenemos que hacer? Confirmar la RPM, ¿no? Es decir, usamos el papel de nitracina. Si ustedes quieren, usan el test de FER o test del helecho, sacan el líquido amniótico o lo que se crea que es líquido amniótico, lo dejamos a que se seque y lo vemos al microscopio y nos sale el helecho. El test de helecho o test de FER me está confirmando que ese líquido que está saliendo es líquido amniótico. Púrpera inmediata de parto vaginal presenta atonía uterina que no cede a la administración de uterotónicos. La primera acción a seguir si usted se encuentra solo luego de iniciar el masaje bimanual es, vean ustedes, yo le hice ustedes, las causas de muerte correspondían a tres colores en el caso de las madres, color rojo, color amarillo o color azul, que eran las tres claves en obstetricia. El color rojo correspondía a Hemorragia. El color amarillo que correspondía a sepsis y el color azul que correspondía a eh, hipertensión. ¿Estas claves en qué se basan? En que uno trabaja en equipo. O sea, la clave está el manejo, pero el manejo en equipo. Por lo tanto, si yo estoy solo, no voy a poder hacer ningún manejo solo. ¿Qué es lo que necesito? Solicitar personal de... Apoyo. Cuatro, tres. ¿Cuál es la patología que más frecuente se asocia a placenta previa? Y miren, la placenta previa se asocia con, o sea, una implantación anormal se asocia con una mala implantación. Y de todas estas, ¿cuál es la mala implantación? Acretismo placenta. Ya hemos explicado. En el tratamiento de tuberculosis en el embarazo, ¿qué fármaco debe evitarse por ser tóxico en el embarazo? Entonces, vamos a ver, de todos estos fármacos, el que nunca debe usarse en gestación es la streptomicina. Los demás uh, tuberculosis se pueden utilizar menos la streptomicina. La embarazada sufre en mayor proporción el riesgo de violencia de la pareja. ¿Qué complicación se encuentra más frecuente asociada a gestantes con violencia doméstica? Si es violencia doméstica, hay golpes, hay empujones, hay patadas. Lamentablemente eso nos lleva a la mayor tasa de aborto. El lugar más frecuente del embarazo ectópico es el sitio más ancho de la trompa y si vemos una trompa, el sitio más ancho de la trompa corresponde justamente a esta zona que es la ampolla. Gestante 35 semanas, 38,7 temperatura, frecuencia 110 por minuto, con irritabilidad uterina. Tiene temperatura y tiene irritabilidad uterina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Por qué se irrita un útero? Porque tiene dentro algo que lo molesta, que es lo más frecuente: una corioamnionitis. Por si acaso. Primero es RPM y luego es coreoamnionitis. La RPM no da sintomatología. Cuando yo tengo una RPM con sintomatología de fiebre, eh, aumento de la frecuencia cardíaca, útero irritable, bueno, estoy haciendo el diagnóstico de la corioamnionitis. Pero en este caso, solamente por la irritabilidad y la temperatura, hablamos de una coriónitis. La agenesia de los conductos de miola. Producirán lo siguiente: ¿qué tiene que ver con los conductos de Müller? Básicamente, la formación de útero, la famosa ausencia de útero, que también se conoce como el síndrome de Rocky-Tansky, ausencia de útero o agenesia uterina. ¿Cuál es el principal factor asociado a la presentación transversa fetal? ¿No? Entonces, porque normalmente la presentación del feto es un feto en cefálica, por cuestión de esto, peso específico de la cabeza. ¿Pero qué hace que un feto se ponga en transversa? La placenta previa puede ayudarlo porque está acá la placenta normal se ahuma el feto. La prematuridad también puede ser porque es un feto chiquitito no la cirugía previa un poco raro polidramnio también puede ser pero lo más frecuentemente asociado viene a ser la multiparidad ¿por qué? porque un útero de multipar es un útero que fácilmente se relaja entonces no mantiene el tono para mantener al feto en, esto, en posición cefálico y entonces un útero de multipar es un útero muy amplio muy relajado y ahí fácilmente el feto se acomoda en transversa 50 en un embarazo gemelar ¿Cuál es el signo ecográfico que nos diría que se trata de un embarazo monocoriónico y biamniótico? ¿No? En este caso, cuando hablamos de embarazo monocoriónico, biamniótico, lo típico, esto es pensarlo de memoria, es la T invertida. ¿no? Es el signo de la T invertida. ¿No? Porque. Solamente hay un, un solo corión, miren ustedes, un solo corión, y por acá viene un amnios, y por acá viene el otro amnios, que se formó acá, la T invertida. Ese es lo típico del de monocrónico venótico, sino de la T invertida. En un embarazo gema oh, está, perdón. 51. Llega a consulta una paciente gestante de 30 semanas de gestación quien presenta cefalea, un dato, ¿no? Y que en un control en una farmacia encontraron presión elevada en dos oportunidades. Según su sospecha diagnóstica, marque la alternativa correcta. No, solamente tiene la presión ¿Qué hacemos con esta paciente? La hipertensión en el embarazo es la primera es, en la, es de la primera etapa del embarazo. Falso. El fármaco antihipertensivo inicial es siempre Falso. Según ACOJ 2013 sigue siendo necesaria tener proteinuria para diagnosticar precancia? Falso. Hemos dicho que ya no usamos la proteinuria. El tabaquismo considerado un factor de riesgo no necesariamente. Se sugiere el uso de suplemento de calcio como prevención de la hipertensión en el embarazo. Esta es la respuesta. Sin embargo, quiero aclarar algo importante. La norma técnica del Ministerio de Salud de Perú establece como único prevención de preeclampsia en el Perú el ácido acetil salicílico. Más conocido como. Aspirina. Para Perú es aspirina. Este suplemento de calcio lo usan los americanos, lo usan otros sitios. Pero para Perú, la norma solamente nos da el ácido acetil como preventor. Durante el embarazo ocurren eventos fisiológicos. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos? Edema malolar puede haber en estasis a final del embarazo. Al final la caminata de orgullo o la caminata de ganso porque la curvatura lumbar se exagera y la paciente camina como patito. Disminución del número de eritrocitos, mentira, los eritrocitos aumentan. Aumento de la sí, ¿Aumenta sí, aumento de sí, por lo tanto la falsa es disminución del número de eritrocitos. ¿Qué tipo de causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo cursa con dolor intenso y sangrado escaso rojo oscuro. ¿Cuál era? Nuestro querido amigo DPP. ¿no? Acá está fácil, no hay mucho que preguntarles. DPP. 5-4. Durante el manejo expectante de una gestante de 38 semanas que presentó RPM hace 12 horas y que ahora tiene dolor uterino. Fiebre y leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué tiene esa paciente? Hemos dicho RPM que se infecta, que forma corionionitis. ¿Y por qué se caracteriza la corionionitis? Fiebre, dolor, irritabilidad uterina. ¿Cuál es el siguiente paso en este manejo? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente con una corionitis, con un ambiente malo del feto? Tatarará, culminar embarazo por medio. En el manejo de una gestante de 32 semanas de embarazo que inicia trabajo de parto, 32 semanas, es un parto pretérmino, y que al momento tiene evidencia de inmadurez pulmonar, ¿qué vamos a indicar? ¿Con qué maduramos el eh, pulmones? Con nuestro querido corticoides, 12 miligramos de dexametasona o de beta metazona intramuscular bestial. 5-6. ¿Cuál es el fármaco utilizado en el manejo de eclampsia y cuál es su antídoto? ¿Qué usamos para la eclampsia? El sulfato de magnesio. ¿Y cuál era su antídoto? El gluconato de calcio. O sea, acá tenemos la respuesta. Tan, taran, tan, ¿no? El sulfato de magnesio y el gluconato de calcio. Mujer de 25 años que en una fiesta tiene relaciones sexuales con pareja eventual sin protección. El 20 de noviembre. Vamos a ver nuestra línea de tiempo acá. Entonces, la tengo el 20 de noviembre. Ese día hubo la relación sexual. Reges en cataminial 28 sobre 3. Ciclos regulares. Última regla, 6 de noviembre. 6 de noviembre... Fecha de última regla. Acude a su consulta hoy día 25 de noviembre. ¿Cuál sería su conducta a tomar? Vamos viendo entonces. Mi amiga, su última regla el 6 de noviembre y tuvo relaciones el 20 de noviembre, o sea, 14 días después del inicio de menstruación. Y ese día 14, ¿a qué corresponde? Al día de la ovulación. O sea, probablemente esta mujer se ha embarazado. Probablemente. Entonces, aquí tuvo la relación y tuvo la fertilización o fecundación. Pero el huevo fecundado llega al útero siete días después. O sea, estamos a 25. Recién el 27 de noviembre va a empezar la nidación. Y yo como sé que el feto está nidado, porque el feto nidado empieza a formar HCG beta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Ecografía, no me sepa nada. Dosar beta-HCG en sangre, como todavía no ha nidado, me va a salir negativa, tampoco me ayude. Que esperes un de normalidad, de ninguna manera. Tomar dos tartes de leonorgestrel? no. Porque el levonorgestrel como anticoncepción de emergencia se toma máximo hasta 72 horas después del coito, o sea, el coito fue el 20, tenía hasta el 23 para tomarla. Estamos a 25, no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Dosarle beta-hcg en una semana. Si en una semana beta-hcg está elevado, esa paciente está embarazada. Si en una semana beta no está elevado, esa mujer no está embarazada. Llega a consulta paciente en su décima semana de gestación por última regla. Refiere que aproximadamente una semana vómitos abundantes que le impiden la alimentación adecuada. Ha bajado de peso en un 5% del basal. Según su sospecha, ¿cuál no corresponde? ¿Qué tiene esta paciente? Una hiperemesis gravídica. ¿Por qué se da la hiperemesis gravídica? Por efectos de la HCG y por efectos psicológicos. ¿Qué no corresponde? ¿Puede evidenciarse cuerpos cetónicos en Cierto, porque si la paciente no come y necesita energía, ¿qué va a hacer su cuerpo? Va a empezar a formar la vía anaeróbica y va a formar cuerpos cetónicos. Sí, si se va a dar. ¿Puede evolucionar la enfermedad de Wernicke? Sí, se si está vomitando, vomitando, hace hiponatremia y esto le da la enfermedad de Wernicke. ¿Se debe evitar antimétricos? Por supuesto, para que no esté misturando más. ¿Probablemente este cuerpo sea un combo endornal? Cierto. Puede desarrollar hemorragia digestiva alta por úlcera péptica. Su sangre, perdón, su, 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 sus síntomas no son por un problema digestivo gástrico de úlcera. Eso es lo falso. Su problema es funcional por gestación. Cinco, nueve. Gestante 34 años con sangrado vaginal moderado, 37 semanas y diagnóstico de placenta previa. ¿Cuál es el tratamiento recomendado. Si tengo una placenta previa, no hay por dónde salga el feto y ya está tan completa. ¿Qué hacemos con mi pacientita? Cesárea. Madurez pulmonar no tiene 37 semanas. Y hemos dicho que acabando las 34 semanas, la paciente ya tiene pulmón maduro. 60. ¿Por qué en las gestantes con infección urinaria pueden no presentar síntomas? la gestante qué hormona predomina la p4 que es la progesterona y qué efecto tiene la progesterona a nivel del músculo liso relaja músculo liso disminuye tono de músculo liso por lo tanto al relajar el músculo liso la sintomatología urinaria disminuye o no se manifiesta en relación al monitoreo electrónico fetal intraparto según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ACOG, ¿cuándo existe riesgo de óbito fetal en la categoría 3? Para ACOG existe categoría 1, categoría normal, categoría 2, dudoso, y categoría 3, anormal. Y en la categoría 3, anormal, cuando tenemos patrón sinusoidal, es indicativo que ese feto en la siguiente media hora se va a morir. Por eso es importante reconocerlo. 6.2. Primigesta de 12 semanas que en su control prenatal se le detecta que es RH negativo. 12 semanas. Se le solicita al esposo y se encuentra que también es negativo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si los dos son negativos, no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Que continúe con su control prenatal de rutina. No hay ningún problema. Se teléfono. 6-3. Paciente que presenta abundante sangrado posparto. ¿Cuál sería la primera medida que realizaría para diagnosticar la causa? ¿Se acuerdan de las cuatro t ¿Cuál era la primera T? La T de tono para ver si está adecuadamente contraído el. Útero. Después teníamos la T de trauma para ver si es que se ha dañado el canal. Después tenemos la T de tejido para ver si algo se ha quedado. Y finalmente la última T, la T de trombina, que nos indica que eso es un problema desde el punto de vista de coagulación. Y en este caso, primera medida, palpa el útero, tono uterino. 6.4. Usted se encuentra realizando charlas de prevención y promoción de la salud en ginecología. ¿Cuál de las siguientes medidas constituye una estrategia para prevenir el desarrollo de la preeclampsia recurrente? Y que hemos dicho que en nuestro Perú, ¿cuál era la única norma que existía? La administración de aspirina, el ácido acetil salicílico. Por si acaso, no tiene nada que ver el consumo de sal con la preeclampsia, porque el problema fisiopatológico de la preeclampsia es daño endotelial que me va a llevar a resistencia vascular periférica aumentada. No tiene que ver con bolemia, no tiene que ver con problema renal. Por lo tanto, no hay nada que ver con sal. 6.5. Una de las estrategias recomendadas por la OMS para prevenir hasta en un 60% la atonía es el alumbramiento dirigido, ¿correcto? En este procedimiento, después de la salida del feto, se procede a lo siguiente. ¿Qué hacemos? Apenas sale el feto, le ponemos oxitocina, 10 miligramos intramuscular, y luego hacemos la tracción controlada del cordón, lo que se llama el alumbramiento dirigido. Actualmente... Todos los alumbramientos deben ser alumbramientos dirigidos. 6-6. Gestante de 32 semanas que inicia enfermedad hace 3 horas. Fiebre, malestar general, dolor en flanco derecho. Al examen clínico, 38-9 temperatura, puño percusión lumbar positivo y rebote negativo. Hemoglobina 13 gramos, leucocitos 16 mil, con 8% de bastones y 62 segmentados. Orina, leucocitos 80 a 100 por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tengo una paciente que tiene leucocituria, tiene leucocitosis con, con los bastones aumentados y también tiene sintomatología de PPL. Temperatura y malestar general. O sea, me están hablando de un proceso sistémico que tiene que ver con vía urinaria. ¿Cómo se llama eso? A eso se conoce como pielonefritis aguda. La característica, la pielonefritis aguda. 6, 7. En la diabetes gestacional, ¿cuál es la complicación del embarazo que se presenta con mayor frecuencia? Y si nos ponemos a pensar, la diabetes, ¿a quién daña? Al endotelio. Y en la preeclampsia, ¿qué tenemos? Daño endotelial. Por lo tanto, una diabética gestacional es una mujer que ya tiene daño o está haciendo daño de endotelio. Por lo tanto, eso va a facilitar la presencia de... Hipertensión gestacional. 25% de diabéticas hacen hipertensión gestacional durante eh, su gestación. 6.8. Gestante a término. Trabajo de parto que presenta rotura espontánea de membranas. Al examen, altura de presentación en menos 4. Se palpan partes blandas poco identificables por el edema. Pero llama la atención que entre dos prominencias óseas se encuentra en línea un orificio. ¿Cuál es la modalidad de presentación? Entonces me pongo a pensar. Yo tengo dos presentaciones, presentación cefálica y presentación podálica, las dos más importantes. Pero me dice, se palpan partes blandas y entre la prominencia se encuentra en línea un orificio. Ah, de repente puede ser cara, ojo, pero en cara, acá tengo una prominencia que es un hueso malar, acá tengo otra prominencia que es un hueso malar y acá tengo la boca que es el orificio. No están en línea. Pero tengo acá una nalga acá está, la otra nalga acá está el ano y acá están las dos tuberosidades isquiáticas que están en línea. Ajá, ajá. Entonces lo que esta paciente tiene es una presentación de nalgas pura, porque solo se ve la nalga. ¿Se acuerdan? ¿No? Que 6, 9. ¿Qué sustancia está perdiendo la gestante cuando al miccionar se evidencia en la orina espumosa? La orina espumosa o las burbujitas espumosas corresponden a que mi paciente está eliminando proteínas. No, pues uno puede ver eso, las proteínas. ¿Qué otra forma tengo yo de saber que si mi paciente tiene proteínas en orina? orina la paciente en un tubo de prueba, calentamos el tubo de prueba con un mechero Bansen y al calentarla, la proteína se desnaturaliza y se va a ver evidentemente como cuando la clara de huevo empieza a cocerse, como unas lengüitas características y dice, ah, caray, acá tengo proteína en orina. 70. En la diabetes gestacional... ¿Cuál es el fármaco que disminuye la frecuencia de macrosomía fetal? Y esto es importante recordar. Según Pederson, la hormona anabólica que facilita el crecimiento del feto es la insulina. Pues el crecimiento fetal es debido a la insulina. Si tengo una mamá que es hiperglicémica, la hiperglicemia de la mamá pasa al niño y el niño es hiperglicémico. Y frente a la hiperglicemia en el niño, ¿qué hace el páncreas del niño? Empieza a elaborar mayor cantidad de insulina, lo que determina su crecimiento excesivo. O sea, el macrosómico es un niño en razón de niveles de insulina. 7.1. Paciente que presenta psicosis puerperal. Familia solicita bloqueo tubárico bilateral. ¿Cuál sería la actitud más adecuada? La decisión de continuar o no el ciclo reproductivo en una mujer depende única y exclusivamente de ella. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Esperar que la paciente se recupere su psicosis perperal y luego ella decida y defina si quiere o no un bloqueo de trompas bilateral. Ojo, es. Decisión de la paciente, no de la pareja, no de la familia. Salvo el caso en el que tengamos una paciente que por el estado neurológico haya incapacidad de toma de decisiones, por ejemplo, un síndrome de Dow severo o una paciente con retardo mental severo o un paciente con esquizofrenia ya confirmada, ahí ella no es capaz de tomar decisiones. Será quien tome la decisión eh, su respectivo eh, tutor legal, o si no hubiera tutor legal, tendría que ser el juez de familia, solo en esos casos. Pero si no, es la paciente la que define. 7-7, gestante de 32 semanas, diagnosticada de pironefritis aguda. Se encuentra hospitalizada. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Ya tenemos una pironefritis, no es una infección común y corriente cualquiera. Y en este caso, el mejor medicamento que se está trabajando acá es la ceftriaxona. La ceftriaxona va a coger gran negativos. Generalmente, la infección urinaria está dada por coli, que es fácilmente eliminada por efecto de ceftriaxona. 7.3. Durante su serum, en una zona rural... Usted está controlando a una gestante de 26 semanas, quien no presenta en la fecha ninguna complicación. Hace tres años fue sometida a cesárea por rotura prematura de membranas a las 28 semanas. Ella ha solicitado chance de parto vaginal y el examen ginecológico tiene la pelvis ginecoides. ¿Cuál sería la conducta más apropiada para su seguimiento? No tengo ningún signo de alarma con esta paciente por ahora, por lo tanto, continúo su control hasta la semana 40. Y ahí veremos, de acuerdo a lo que se presenta, qué es lo que se va a hacer. 7.4. Después de la penetración de un espermatozoide en el óvulo, se produce la intensificación del metabolismo del huevo, ¿cierto? ¿Cuál es la causa del incremento del metabolismo oxidativo? ¿A qué se debe el metabolismo, el incremento oxidativo? Y el incremento oxidativo se va a dar porque lamentablemente hay disminución del metabolismo de carbohidratos. Si nos ponemos a pensar, el óvulo y el espermatozoide tenían solamente su propia carga de carbohidratos, que no va a aumentar, por lo tanto va a disminuir y de alguna u otra forma aumentan su metabolismo para producir su energía. 7.5. El embarazo molar ocurre por la unión de un espermatozoide normal y de un óvulo normal. El problema del embarazo molar se va a dar, no, se junta un embarazo normal con un óvulo normal. Lo que ocurre es que en el momento de la ovulación, el óvulo pierde sus cromosomas. Y tenemos un óvulo fecundado con, cuari, con 23 cromosomas de papá que se duplican y tenemos un óvulo fecundado con los 46 cromosomas del padre. Eso nos da un embarazo molar. 76. Primigesta de 37 semanas ingresa por RPM de 12 horas de evolución, sin evidencia de contracciones uterinas ni signos de infección amniótica. Normal. Al examen, fetoencefálica, buena posición. Índice de Bishop, 7 puntos. Significa que es un buen bishop. Es un cuello maduro. Puede dilatar fácil. No signo de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la conducta a seguir? Acá sí, vamos a terminar la gestación. No hay evidencia de sufrimiento fetal ni apuro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta paciente es inducción del parto con oxitocina. Repito, estoy induciendo el parto porque el cuello estaba maduro. Vamos a llegar hasta la 80 para el descanso. 7-7. Gestante 34 semanas, hospitalizada 7 días por RPM. Que recibió antibiótico terapia. A la fecha, sin signos clínicos de infección. Laboratorio, proteína C reactiva 12 miligramos litro, está elevada. Líquido transcervical, leucocitos 7 por campo y bacterias 6 por campo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vean ustedes. La coreamnionitis es una infección silente que después recién me hace síntomas clínicos. Acá no hay signos clínicos, pero tengo proteína C reactiva, altamente reactiva. ¿Y qué es la proteína C? Es una proteína reactante indeterminada. Pero hay, acá hay impresión infecciosa inflamatoria y hay. Leucocitos con bacterias. Por lo tanto, ¿qué tiene que esta paciente? Una corionitis. ¿Qué hago en la corionitis? Culmina la gestación. Termina porque ese, ese ambiente está malo para el feto. Ah, perdón. Gestante de 32 semanas con la siguiente cartilla de control prenatal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, vemos en la cartilla que el peso de la paciente de las 24 a las 32 semanas, o sea, en ocho semanas, solamente ha subido dos kilos. Y la altura uterina estaba en 20 y ocho semanas y después está en 26. A las 32 semanas, una altura uterina de 26 es muy baja. Si ha subido un poco de peso y no ha crecido adecuadamente el útero, a eso se conoce como restricción del crecimiento intrauterino. 7-9. Multípara con embarazo doble de 36 semanas. Quien llega en periodo expulsivo. Luego de atender el parto encefálica del primer producto, se evidencia que el segundo se encuentra en situación transversa con el dorso superior. ¿Cuál es la actitud más apropiada? Este chiquito ya no se le puede sacar por vía vaginal. ¿Qué haremos con ello? La cesárea de emergencia. Entonces, y eso está normado por si acaso. ¿no? Entonces, yo hago la atención del parto vaginal cuando lo hago encefálico. Si sale el primero y el segundo se cambia de posición y no lo puedo sacar encefálico, entonces lo que voy a hacer es la cesárea de emergencia para sacar al segundo vía vaginal. No hay ningún problema. Eso se hace. Y la número 80 para nuestro descansito. Gestante de 32 semanas, preclámtica. Con manejo expectante, presenta convulsiones y ya pasó a ser eclántica. Luego el tratamiento con sulfato de magnesio presenta paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el antídoto? El paro cardiorrespiratorio que me está indicando una intoxicación con sulfato de magnesio. ¿Con qué la voy a manejar? El gluconato de calcio.